Buenas tardes. Bien. Bien, hoy tenemos 8 de noviembre. Y hoy tenemos un... bueno, tenemos un plan para hoy y es que, dada esta matriz, la matriz A igual a esta matriz que está dada por pandas. Determinaremos la factorización LU. Mediante el algoritmo. Vamos a ponerle un número. 3.4. Que es exactamente este de aquí. Que, si no me equivoco, es con el que estuvimos discutiendo la última vez. Solamente nos quedó pendiente pues traer un ejemplo en concreto y pues vamos a hacerlo con este de aquí. Pero la forma en la que vamos a hacer la factorización va a ser en dos partes. De hecho, vamos a dividir la pizarra en dos. La forma en la que vamos a hacer esta factorización es una, como la haríamos a mano, y otra haciendo una especie de prueba de escritorio de esta matriz con este algoritmo. Entonces, vamos a ir paso a paso. Entonces, prácticamente este algoritmo resumía las siguientes dos ecuaciones. Aunque de hecho, mejor lo voy a poner así. Porque es prácticamente en este sentido que lo vamos a hacer. Entonces, ¿cuál es nuestro primer paso aquí? Pues armar una matriz L1, que va a tener solamente un 1, una matriz de 1 por 1, y la matriz 1, que va a tener exactamente al elemento 1, 1 de A. Ese sería nuestro primer paso haciéndolo a mano. Ahora, nuestro primer paso en nuestra primera línea de, ignorando esta de n, ¿verdad? Pero nuestra primera línea de ejecución o de la función sería crear la matriz L, en este caso sería de 4x4, que sea la identidad. Y creamos la matriz U llena de ceros. El L1, bueno, es prácticamente el primer paso, o sea, esto en sí. Es válido para acá de 2 en adelante, pero en sí nuestra primera fila de L tiene que empezar con un 1 en la diagonal principal para que sea triangular inferior unitaria. Entonces prácticamente de ahí sale. Este paso es meramente teórico como tal, no está basado exactamente en la iteración que aquí se muestra. Entonces, en la parte numérica, nuestra primera, esta línea de ejecución, pues hace esto, inmediatamente cambia este de aquí y le pone el A11, que en este caso es 2. Entonces, vean que prácticamente es lo mismo,
solamente que en la parte hecha a mano solo hemos considerado esta primera parte de aquí. Y con la computadora, como no le podemos ir agregando memoria, a menos que lo hagamos de forma dinámica, pero creo que en MATLAB no tendría que investigar, la verdad. Pero en este momento no recuerdo si hay forma de realizar memoria dinámica en MATLAB, pero el caso es que una vez que sale mejor, pues prácticamente tener todos los espacios en memoria creados. Bien. Correcto. El 1 es solamente la matriz de 1 por 1 con elemento 2, porque es la submatriz de 1 por 1 de A. De ahí surge. Bien. Entonces, ¿cuál sería el siguiente paso? Que es donde empiezan a hacerse las iteraciones de arriba. Paso 2. Pero antes de hacer el paso 2, necesitamos visualizar la matriz A. Solo para que no se nos olvide, la matriz A, y creo que con eso van a quedar las dudas aclaradas, es la matriz A, la submatriz principal superior de tamaño K, luego un vector RK transpuesta, una columna CK y el elemento A, K. Entonces, esto es como la estructura. Y esto es como, bueno, de hecho aquí este es, déjenme corregir un poquito, este es K menos 1 y esto es K. Así. Y en el código este I de NN, el código I o la función I lo que genera es una matriz de identidad y este el tamaño. Entonces, si es cuadrada, en sí no hace falta colocarle n por n, n, podría haber colocado solamente i de n y haría la misma función, pero en sí el argumento de la función i tiene dos para definir exactamente el número de filas y columnas. Si hay más filas, lo que va a hacer es, por ejemplo, agregarle más ceros aquí. Perdón, si hay más columnas, le agregaría más ceros acá. Y si hubiese más columnas, agregaría más ceros aquí. Respetando el número de, perdón, si hubiese más filas, respetaría el número de columnas, pero agregaría los ceros. Entonces, técnicamente nos sirve para crear matrices de identidad. Bien, entonces, mi paso 2, vamos a construir L2 y U2, ese es nuestro objetivo. Y siguiendo la iteración de aquí, esta es la fila 2 de L y toda esta es la columna 2 de U. Bueno, no es la columna 2, sino es la columna K en sí, en general. Esta es la fila K de L y esta es la columna K de U. En cada paso lo que vamos encontrando es eso. Por eso en el paso 1 así encontramos la primera fila y primera columna, aunque solo representamos con un elemento, porque en la matriz L, contener este término de la primera fila, ya tenemos toda la fila porque sabemos que en el resto no va a estar lleno de ceros. Y lo mismo sucede con las columnas de U, que debajo de la diagonal, pues ya sabemos que va a ir cero, así que por eso no los colocamos completos aquí. Ok, entonces, paso 2. Primero resolvemos para la fila 2 de L. Entonces sería U1 transpuesta por L2 igual a R2. Entonces, esto sería 2 por L21 igual a R2, que R2 es la parte de abajo de A. Entonces, aquí lo que hay que recordar es que este RK tiene tamaño K menos 1 y este CK también tiene K menos 1. Entonces, aquí para K igual a 2, esto sería un escalar prácticamente. ¿Y qué escalar? El de la posición 2 y 1. En el caso de R. Entonces habría un 1 aquí. A ver, este es el R2. Sí. Entonces, en este caso, para que quede bien, debería ser así. Aquí lo estoy colocando como matrices y como vectores y matrices. Ahora, pues de aquí es fácil resolverlo porque son de tamaño 1 por 1 todos, así que L21 queda un medio.
Entonces ya con esto nosotros podemos encontrar L, nuestro L2, que ahora sería, bueno, en sí nuestra matriz L, después de haberla encontrado, se vuelve esto. Esto es el LK, L mayúscula K. Entonces en la parte superior, todo esto, una vez encontrado el L minúscula sub K, todo esto se vuelve el L mayúscula sub K. Entonces el L2 sería el L1 aquí en la parte de arriba, el L1 era 1. De ahí agregamos lo que sabemos que se tiene que agregar, que es un 0 aquí y un 1 aquí. O mejor dicho, un vector de ceros aquí y aquí un 1 al final. Y aquí en este espacio sobrante colocamos el L2 que acabamos de calcular. En este caso es un medio. Okay, luego de eso, nosotros en este mismo paso 2 calculamos U y U lo calculamos resolviendo esto de aquí, que es LK por el vector UK y UK,K igual al vector CK y A sub K,K. Aunque aquí en este caso sería para 2, ¿verdad? Entonces, para K igual 2. Entonces, el L2. Y ya reemplazando los valores, nos quedaría la matriz 1, 0, medio y 1. Todos los desconocidos, que el U2 vector sería simplemente la columna, bueno, en sí, toda esta es la columna 2 de U2. Así que solamente quedaría. Y estos dos serían, mejor dicho, todos estos elementos consisten en dos elementos. ¿Me explico? Porque este solo tiene uno, el U2, y el U2 es solamente uno. Siguiendo esta noción de que CK tiene K menos un elementos, entonces, y lo mismo con U, K, entonces U2 y C2 tienen solamente un elemento. Así que aquí quedaría el elemento U2, 1. Y este, los índices es porque es el primer elemento de U2 y el U2,2 que ya estaba. En sí, no tenemos que preocuparnos tanto por el índice que colocamos aquí, porque lo que tenemos que tener en cuenta es que lo que resolvemos es la columna K de U. Entonces, en este caso sería la columna 2. ¿Y a qué va a estar igualado? Pues a la columna 2 de la submatriz de 2x2 de A, la submatriz principal superior, o sea, 1 y 4. A eso estaría igualado. Prácticamente lo que vamos haciendo es construyendo la factorización de submatriz principal superior en submatriz principal superior. Vamos creciendo así. Entonces, primero partimos con la factorización LU de esta submatriz, de la de 2, que de ahí salió el 1 y el 2, y ahora estamos haciendo la factorización LU de esta submatriz. Entonces, por eso aquí es 1 y 4. Y bien, estos sistemas, como son todos triangulares e inferiores, son sencillos de resolver. Al final queda U2, 1 igual a 1, y el U2, 2 igual a 4 menos 1 medio, o sea, 7 medios. Y es menos un medio porque este es uno, ¿verdad? Entonces, de aquí nos queda en el paso 2 que la matriz U2, sería 2, 1, 0, 7 medios. Y este es el segundo paso, esta es la factorización LU de la submatriz de 2x2 que marqué aquí. Tengo que llegar a esencialmente lo mismo con esta parte de aquí, solo que este algoritmo ya está hecho para matrices que están por bandas. Así que prácticamente lo que hace es evitarse realizar todas las operaciones que están o que caen fuera de las bandas. Entonces, por ejemplo, una operación con este cero de aquí no la va a ejecutar ni con ninguna de estos, y lo mismo con los de arriba. Esa es la única diferencia. Entonces, vamos a ver.
Luego empezamos en K igual 2. Entonces, tenemos el que el KM aquí sería el máximo entre 1 y 2 menos, a ver, esta matriz es de ancho, es una matriz por bandas cuyo ancho de banda, pero es que no quisiera decir esa frase porque suena a otra cosa, pero el ancho de de banda de la matriz es de 1. Entonces, al final de cuentas, sería el máximo entre 1 y 1. Así que es 1. Luego, pues la matriz L, esta de aquí, pero solo tomando la fila 2, en este caso, desde la columna 1 hasta la 1, porque esto es 1 menos, es 2 menos 1. Entonces, estamos haciendo aquí la matriz L en la fila 2 de la columna 1 a la 1. Esto va a ser igual al R forward solve, que es la función que ya vimos la clase unas clases atrás, en el cual tenemos que pasarle la matriz y el vector y el ancho de la banda. Entonces, la matriz en este caso, como estamos encodificando en sí este mismo algoritmo, la matriz tiene que ser la transpuesta de U sub K menos 1. O sea que va a ser la matriz U, la submatriz principal superior de tamaño K menos 1 por K menos 1 de U. Solo que aquí se la vamos a pasar por bandas, solo desde la banda que nos interesa. Entonces, en este caso sería desde la 1 hasta la 1 en filas, y en columnas sería también desde la 1 hasta la 1. Este caso es porque KM es igual a 1, si no, pues se vería diferente. A ver, aquí cierro la matriz. Y esto va transpuesta. En MATLAB, en sí la comilla es directamente es en sí la transpuesta conjugada, de hecho, pero si estamos trabajando en números reales, la transpuesta conjugada y la transpuesta pues es la misma. Okay. Luego la segunda entrada de esta función era el vector. ¿Quién es el vector aquí? El vector independiente es de la columna original de la matriz A, tomamos la columna K de la submatriz en este caso de 2x2. En Octave, no, en Octave es exactamente igual. También se puede usar transpose, pero en sí el apóstrofe este funciona exactamente igual como transpuesta. Estrictamente debería haber un punto para que sea solo la transpuesta, punto transpuesta, o punto comilla, o punto apóstrofe, para que sea transpuesta, pero si estamos en reales, pues quedaría exactamente igual. Aunque vamos a ver. Dice que no le compilo, pero voy a probar ahorita rápidamente. Vamos a ver acá. Entonces, entonces creamos una matriz aleatoria de 3x3 y transpongámosla. Entonces, a ver. Sí, en sí la transpuesta debería de funcionar también. No, listo. Bien, entonces regresemos acá. Bueno, entonces ahora hay que pasarle la columna, y en este caso sería la columna 2 de la submatriz de 2x2 de A. O sea, habría que pasarle estos dos. O siguiendo el código sería de la matriz A, de la fila 2, o bueno, sería, a ver, ah, no, perdón, es que me estoy adelantando. En sí es este el que estamos todavía, no hemos pasado todavía a la parte derecha. Entonces, el vector independiente que tengo que pasarle es el RK. El RK es el de la fila K, de la submatriz de K por K. Entonces es en la fila K, en este caso es la fila 2
Y aquí sería desde KM, sería 1 hasta K menos 1, que es 1. Y esto transpuesta porque esto originalmente es un vector fila, al transponerlo nos queda como vector columna, que es lo que queremos. ¿Okay? Y por último pasamos el ancho o la banda, o el número de, o el ancho de banda de la matriz, para que lo ejecute así. Y pues bueno, con esto, si lo ejecutamos como tal, nos debe de quedar exactamente esta misma matriz L2. De hecho, déjenme probar una cosa. No, a ver. Seleccionar. Déjenme probar algo. Y estamos aguardándolo. Quiero colocar. Vamos a ver, lo voy a poner LU. Ok. Bien, entonces le damos aquí. Y solo déjenme entonces quitar este punto y coma. Quitar este punto y coma. Para que las imprima. Entonces voy a pasarle la matriz. Entonces será 2, 1, 0, 0, 1, 4, 1, 0. Era 0141 y 0012. Okay, esta es la matriz. Y vamos a pedirle LU como LU, aunque tiene que coincidir el nombre de hecho con esto. Así que voy a cambiarle aquí. LU bajo clase, lo guardo, clase, y esta matriz es la matriz A, y tiene un ancho de banda de 1. A ver. Ah, sí, es que no he definido esto, no he definido la otra función, el R forward solve. Solo denme un minutito, que la busco. Arriba, aquí está. Ok. De forward solve. Guardan el mismo nombre. Punto M. Y ya con esto debería de correr. Está bien. A ver. Sí, dice que no reconoce la coma de la función. Está. Ah, creo que ya sé qué es esto. Que en el libro lo cortan para que quepa, pero en sí no debería de cortarlo en el. No, creo que eso era todo. Vamos a probar. No sigue siendo la coma. Ah, puede ser el carácter, que el carácter haya que cambiarlo. Esas cosas pueden pasar. Sí, pueden ser los caracteres.
Un solo lo copié y pegué. Ver. Podría ser solo eso. Vamos a probar. Ahí está. Bueno, entonces en la primera iteración, este es el paso. Este es el paso 2 para L, aquí coloque el 1 medio. Y para U, que nos coloque el 2, el 1 que pusimos y el 3.5, que es el 7 medios que habíamos hecho. Entonces aquí está la parte del paso 2. Ahí dice, este sería el paso 3, este es el paso 4. Y a ver. Aquí lo vuelvo a imprimir, pero es porque no le puse punto y coma al final de esto, así que me vuelvo a imprimir L y U. Pero entonces en sí solo hay cuatro pasos. Esta impresión es por no haberle puesto punto y coma, y todas estas impresiones de aquí son las que yo busqué imprimir para ver paso por paso. Entonces vamos a ver si nos da exactamente igual a esto a mano. Pero, ¿ok? Entonces, creo que eso sale un poco mejor que irlo haciendo así. De forma a mano, que podemos irlo bien. Ok. Entonces, el caso era que si ejecutamos esto, entonces L nos queda de la forma que les mostré. Y para U, la idea sería muy similar. Solo que en este caso, pues, la matriz U, vamos a tomarla desde la fila KM hasta la fila K menos, hasta la fila K y en la columna K. Es decir, solamente estamos tomando la columna K de U, que es la que estamos encontrando con esta parte de aquí. Y esto pues va a ser igual al R forward sol. Y pasándole como matriz la matriz LK. Entonces la matriz LK en sí va desde 1 hasta acá, pero como aquí está por bandas. Entonces le pasamos la matriz L desde el KM hasta acá y desde KM hasta acá. A ver, espera, punto, dos puntos. Esa es la matriz. Aquí no hace falta transponerla. Le pasamos el vector, que en este caso es la columna késima de la submatriz de K por K de la matriz A. Así que tampoco hace falta transponerlo. Pero como estamos por bandas, en lugar de ser desde 1 hasta acá, las filas son desde la KM hasta acá y la columna K. Ese es el vector. El número de banda es D, que en este caso D era igual a 2. Y bueno, igual a 1, mejor dicho. Y bueno, en este caso era así. Le puse con K y era desde 1 hasta 2. Desde 1 hasta 2, desde 1 hasta 2. Y aquí también, desde 1 hasta 2 y 2. Y así, ejecutamos esto y nos imprime la matriz U que le mostré. Observe la diferencia que la matriz L siempre llega hasta K menos 1, es decir, la columna K no la toca porque ahí tiene que ir un 1, sí o sí. En cambio, la matriz U, como no le obliga en la diagonal a ir un 1, entonces bajamos en las filas hasta la fila K. Entonces, esa es una principal diferencia aquí. Pues bueno, entonces aquí tenemos U2 y L2 tal como nosotros lo hemos calculado. Solamente que aquí nosotros vamos ampliando el tamaño de la matriz, mientras que en el código hecho en Octave, pues ya había que tener la matriz completa. Entonces pasamos al paso 3. Entonces a mano, la cosa es, construimos primero la fila 3 de L. Entonces, para ello hacemos U2 transpuesta, L3 igual a R3. ¿Y esto cómo es? Bueno, U2 transpuesta la tenemos aquí. L3 es un vector de tamaño 2, de tamaño 2. Entonces va a tener L3.1 y L3.2.
y va a ser igual a la fila 3 de la submatriz de 3 por 3 de K, perdón, de A. Entonces, es decir, que ahora estamos con esta submatriz. Con esta submatriz de aquí, solamente que con este vector, cuando me refiero a la fila, es excluyendo la diagonal. Cuando hablemos de la matriz original y hablemos de las filas o columnas, extraemos la diagonal. Así que en este caso sería solamente 0 y 1. ¿Ok? Entonces 0 y 1. Y pues este sistema es sencillo de resolver. De hecho, Octave lo que hace es que cuando lo configuramos por bandas, ignora inmediatamente esta entrada. Ya vamos a ver exactamente por qué. Pero la ignora porque sabe que eso va a quedar L igual a 3, 1 y va a dar 0. Lo cual en sí, como ya lo definimos como 0 aquí, no va a afectar. Así que mejor ni lo toca. Y eso es porque es por bandas más que todo. Y el L32 si lo resuelve, sería 1 menos. Bueno, sería simplemente 2 séptimos. Porque sería 1 menos esto, pero este está multiplicado por 0. Y solo paso a dividir lo demás. Entonces con esto, la matriz L de 3 por 3 nos quedaría así. Y aquí quedaría 0, 2 séptimos y 1. Y podemos comprobar que así nos va quedando en la parte numérica. Y a ver, se pasó 2. Esta es la L del paso 3, que aquí está 0.2857, que eso es 2 séptimos. Entonces con la L vamos bien. Ahora saquemos la U. Y esto era L3. Para la L nos falta un paso más, este es L3. Ahora para encontrar U3, nosotros resolvemos L3 por el vector U3. Aunque bueno, en sí el vector es U3 y U33. Y esto es igual a C3 con A33. Entonces la matriz, a ver. Sí, estamos bien así. Sí, estamos bien así. Tenemos 1, 0, 0, medio, 1, 0. 0, 2 séptimos, 1. En la matriz L, el U3 tiene dos elementos, que serían el U31 y el U32 y el U33 que ya estaba ahí. Y esto nos va a quedar, y esta es la columna 3 de la submatriz de 3 por 3 de la matriz original. O sea, que sería 0, 1 y 4. La tercera columna. 0, 1 y 4. 0, 1 y 4. Ahora resolvemos. Y pues, Octave automáticamente, al ser por bandas, haría esto 0. Nosotros también lo podemos deducir con pocos pasos. Aquí nos quedaría U32 igual a 1. Porque este término se multiplicaría por 0. Y el U33 sería 4 menos 2 séptimos por 1. O sea, 26 sobre 7. Entonces la matriz U, que inicialmente estaba así, 2, 0, 1, y ¿qué número estaba? 2 séptimos, no, 7 medios, 7 medios. Este que era la U2, le agregamos esto y lo que acabamos de encontrar, 0, 1 y 26 séptimos. Y este es U3. Y pues, siguiendo la secuencia de los pasos de Octave que tenemos que subir hasta acá arriba, para el K3, entonces primero encontramos KM de nuevo. KM es el máximo entre 1 y ahora 3 menos 1, el máximo entre 1 y 2. O sea que KM es 2 ahora.
Entonces, los pasos que va a ejecutar es L, fila 3 de L, desde la fila 2 hasta la fila 2, igual a LR forward, solve, evaluado en L, con desde, a ver, no, es evaluado en U. Estoy viendo el de abajo. Entonces, era en U primero, desde KM, o sea, desde 2 hasta K-1, o sea, 2. Y desde 2, KM hasta 2. ¿Ok? Y esto transpuesta. De ahí la siguiente es A. Esta es la fila 3. Desde la 2 hasta la 2. A ver. Correcto, estas transpuestas las estamos poniendo porque es para un sistema triangular inferior. Por eso el forward es de sustitución hacia adelante. Y la sustitución hacia adelante la hacemos para sistemas triangulares inferiores. Hay un código también que es el backward solve, que es sustitución hacia atrás y ese es para triangular superior. Y ahí no ocupan las transpuestas. Entonces, a ver si está bien, ¿verdad? A 3, de 2 a 2 y un ancho, uno de ancho de banda. Y ahí está. Entonces, ven que aquí Octave está diciendo que va a guardar en la fila 3 y solo en el espacio 2, solo esa ubicación va a modificar. Es decir, en toda la iteración, en lugar de calcular tres Ls o dos Ls, solo va a calcular uno, porque el otro ya sabe que es cero por la misma estructura de que es por bandas. Entonces se ahorra resolver esta parte de aquí. Esta parte se la ahorra por el hecho de que ya está por bandas. Okay. Y algo similar va a suceder con U. U lo tenemos. A ver, desde KM, o sea, desde 2, la fila 2, hasta la 2, o mejor dicho, hasta la 3. Y la columna 3. Y esto es el R forward solve. Ok. Sí, definitivamente el R forward solve ayuda a almacenar o a reducir algo de memoria para no estar creándole en cada iteración o creando diferentes, pero en sí todavía hay una forma más eficiente de optimizar el espacio, que es utilizando la misma matriz A para almacenar todo esto. En ese caso, pues no hace falta tener unos en la diagonal, sino que prácticamente las dos matrices se almacenan en una sola. Creo que les dije más o menos la idea de eso en una de las clases, pero en sí no está codificado en este código en específico. Pero sí, definitivamente simplifica espacios en memoria. Entonces, vamos a ver. Y la matriz L es desde KM hasta acá. Okay, L, desde 2 hasta 3. Desde 2 hasta 3. Esa es la matriz. Luego A, desde KM hasta acá. Coma acá. De la fila 2 a la 3. Columna 3. Y 1 de banda. Y ahí está. Entonces ven que aquí, en este paso, que Octave Matlab lo que está haciendo es solamente actualizar la fila 2 y 3 de la matriz o de la columna 3. Es decir, de nuevo se está ahorrando este paso en el que ya se sabe que va a quedar cero por la estructura. Entonces aquí, al hacerlo por bandas, estamos ahorrando mucho en el número de flop que hacemos.
Porque si bien es cierto, nos va a quedar cero o peor aún, aproximadamente cero. ¿Qué más preciso que dejarlo de solo en cero en lugar de hacer operaciones que me lo van a volver a dejar en cero? Y pues bueno, entonces, esto sería toda la ejecución en el paso 3 en Octave. Entonces, solamente verifiquemos que la matriz U3 nos quedaba así. Entonces, nos queda el 1 arriba, eso está bien. Y abajo 3.7143, que espero que den más o menos ese valor. Vamos a ver. 26.7. Sí. 26 séptimos, 3.714285, así que sí, estamos por ahí. Entonces tocaría hacer uno más. Entonces ese sería el paso 4 y el último. Entonces primero encontramos la fila 4 de L haciendo U3 transpuesta y por L3 igual a R, perdón, y es L4 igual a R4. O sea que vamos a tener 2, 1, 0, 0, 7 medios y 1. 0, 0 y 26 séptimos por el L4, que el R4 tendría tres elementos, L41, L42 y L43. No hay un L44 porque ese ya se sabe que es 1. Y aquí sería la fila 4 de la submatriz de 4x4 de A, o sea, de toda la matriz. La fila 4 entonces sería 0, 1 y 1, perdón, 0, 0 y 1. 0, 0 y 1. 0, 0 y 1. Y mire qué casualidad. El L41 inmediatamente 0, porque tendría 2 por L41 igual a 0. La siguiente, el L42 también. A ver. Sí, también sería 0, porque tendría este por 0 más 7 medios L42 igualado a 0, queda 0, y solo habría que resolver para este último, que sería 1 menos. Bueno, no sería 1 menos, sino solo 1 entre 26 séptimos, o sea, 7 sobre 26. Y ya está. Entonces, bueno, voy a escribirlo aquí a la par, porque al final de cuentas no vamos a llegar aquí con la parte de Octave. Entonces, el L, ya sin subíndice, porque es el paso final, debe de quedarnos así. Entonces el primero fue un medio. Luego fue dos séptimos, o no, sí, dos séptimos. Uno, cero. Luego cero, cero. Y siete sobre 26. Y aquí uno. Y esto tiene que ser lo que nos que haya quedado aquí. Okay. Solo habría que verificar si 0.2692 es aproximadamente 7 sobre 26. Y sí. Listo. Entonces, ahora solo encontremos U. Entonces, en sí, lo que encontramos es la cuarta columna de U haciendo L3 por U4. U4, 4 igual a C4 y A4, 4. Entonces aquí es toda esta matriz L, 1, 0, 0, 0, medio 1, 0, 0, 0, 2 séptimos, 1, 0 y 0, 0, 7 sobre 26, 1. La cuarta columna de U sería U4, 1. U42, U43, 3 dije, así, y U44. Y esta es la cuarta columna de la matriz original, que sería pues 0, 0, 1 y 2. A ver.
Ah, correcto, cierto. No es L3, es solamente L. Gracias. Bien, entonces, ya está. De aquí resolverlo no es complicado porque U41 inmediatamente 0. Con eso, U42 también sería automáticamente 0. U43, vamos a ver. Este no sería 0, pero sería automáticamente 1 porque quedaría 1 por U43 igual a 1. Y el U44, si lo resolvemos, es 2 menos 7 sobre 26, que esto es 45 sobre 26. Entonces, con todo esto, nuestra matriz U, y con lo que terminamos la factorización, es 2, 0, 0, 0, 1, 7 medios, 0, 0, 0, 1, 26 séptimos, 0, 0, 0, 1 y 45 sobre 26. Y pues bueno, creo que menos la secuencia con octet ya fue quedando más o menos clara. Entonces, solo nos resta una cuenta más por hacer y es ver que este último dato de U sea igual a 45 sobre 26. Y sí lo es. Así que, si nosotros hacemos L por U, nos tiene que dar la matriz A. Pudo haber sido que quedasen algunos pequeños errores. Pudo haber sido, pero en este caso no lo fue. Y por cierto, en sí lo que pedí en el examen era una especie de comparación de matrices en la última, en el último ejercicio, que era más o menos esto. Ya teniendo las matrices L y U, es L por U menos la matriz original, y la sintaxis era un 2 aquí. La norma tenía que darle 0. Eso significa que estas dos son iguales. Entonces, esto es una forma más presentable de decir que dos matrices son iguales que venir y hacer esto. Y ver todo lleno de ceros. En este caso está bien porque es de 4x4, pero desde el momento en el que yo haga la matriz A de 100% o de 1000x1000, eso ya no se va a ver, no va a quedar chance de visualizar todos los ceros. Entonces, pero si son iguales, con este comando va a dar cero o muy cercano a cero, sí o sí. Entonces, este es como más presentable, es más formal. Entonces, por eso lo pedía de esa forma. Pero igual, esto no era la parte gruesa, solamente es como comentario, ya que estamos aquí. Pues bueno, entonces, y por hoy quedaríamos por aquí. Por cierto, con respecto a la tarea, como al final de cuentas he tardado bastante en dárselas, creo que lo sensato es que se las dé seguramente hoy. Sí, con gusto. Aquí está. Seguramente se las dé entre hoy y mañana, pero se las pida junto con la tarea del segundo parcial, para que hagan dos entregas en una, para que en sí no estén apurados y la vayan trabajando con calma y al mismo tiempo vamos avanzando con eso. Entonces vamos a hacerlo así porque sí, sería muy injusto pedirlo ya así para una semana, cuando ya estamos estudiando otro tema, entonces mejor les doy más chance. Pero con el peso, con el contrapeso de tener que ir haciendo la otra también, y esa sí la voy a dar mucho más antes para que no caer en lo mismo y estar repitiendo en ese ciclo. ¿Okay? Entonces, con eso creo que estamos claros en todo lo que nos concierne. Así que, si no hay alguna pregunta más. Sí, no hay problema con respecto a las tareas. Yo les voy a habilitar para que suban. Creo que les voy a dejar abierto para que el límite no, para que no haya límite, o le voy a poner el límite más grande que haya para que lo puedan dividir en partes si lo desean.
En este parcial sí vamos a empezar a trabajar un poquito más con MATLAB. Lo último solo fue medio empezando, pero este sí vamos a trabajarlo un poquito más. Entonces sí les recomiendo tenerlo ya instalado y por cualquier cosa tenerlo abierto en clase por si le llegamos a necesitar para que vayamos aprendiendo unas cosas. Entonces, porque hay unas cositas bien interesantes. Como por ejemplo, aprovechando un par de minutos, ven que si yo hago una, por ejemplo, una matriz, algo así. Déjenme ver una cosa. Aquí guardé una matriz aleatoria de 100%, pero vean que si yo hago así. Ah, permítanme, no están viendo esto. Vamos a ver. Bueno, le voy a compartir toda la pantalla si no estoy viendo si. Ok, entonces aquí creo una matriz aleatoria de tamaño 100%. Esta N solo para que tenga una distribución normal. Y si yo ejecuto el comando de espiar a la matriz A, lo que me devuelve es una especie de coloración de todos los puntos en los que hay elementos que no son cero. Entonces vean, por ejemplo, esta que como es aleatoria, casi todo es cero, perdón, casi todo es distinto de cero, así que prácticamente está llena. Pero si yo ejecuto, por ejemplo, A igual, PDX, a ver, ¿cómo era la sintaxis? Vamos a ver si recuerdo la sintaxis de esta. Sí, bueno, podríamos poner SpyL también, porque en sí no recuerdo exactamente la sintaxis del SpyDX, porque sí hay forma de cómo hacerlo, pero justo ahorita se me fue. Pero pongamos SpyL. Debería de verse triangular inferior. Y de hecho triangular inferior por bandas. En este caso, como hay pocas, entonces se ve así, solo estos puntos. Pero en sí, déjenme ver si podría. No, no puedo rayar aquí encima, ¿verdad? Sí, puedo hacerlo, pero con esto. Entonces vean que prácticamente la estructura de la matriz L está aquí. De aquí, el hecho de que faltan este y este y este elemento es porque es por bandas, pero está. La matriz triangular inferior. Okay. El algoritmo de hoy está en el libro, es el algoritmo 3.4. Sale ahí como listing 3.4. Entonces, vemos que también podemos espiar la matriz U. Nos genera una matriz triangular superior, pero así. Entonces, déjame ver una cosa. En teoría, esto me debe devolver la factorización LU para cualquiera. Entonces, déjenme ver. Y si hago A igual, no, a ver, LU igual LU clase de A y. A ver, de 100, porque la matriz A es de 100%. A ver, uy, qué problema, permítanme. Por cierto, cuando les ocurra eso, que MATLAB empiece a imprimir, 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 ustedes solo le dan control C y deja de imprimir. Aquí solo voy a colocar de nuevo los puntos y coma. Y otra vez. Ahí está. Ahora, ¿qué pasa si le voy a espiar a L? Para una matriz de 100%. ¿Ven? Aquí ya se ve mejor. Una matriz triangular inferior. Y pues, esta herramienta es bastante útil para visualizar la estructura de las matrices. Entonces, aprovechando los minutitos que teníamos, entonces, les quería mostrar eso.
Y lo mismo podemos hacer con la matriz U. Triángulo superior. Y en este ejemplo, pues queda mucho mejor hacer esto, porque aquí sí no podríamos visualizar todo este montón de ceros que se estaban imprimiendo. Entonces aquí es mucho mejor hacer esto. ¿Vean? Nos quedó una matriz del orden de 10 a la menos 10, un poquito alto, pero todavía aceptable. Entonces, pero ahí está. Pues bueno, entonces ahora sí los dejaría por hoy. Entonces, tengan feliz tarde. Seguimos mañana. Gracias, Lick. Ok, Lick, muchas gracias. ¿Listo?